En este tema veremos las principales técnicas de adaptación y sistemas inteligentes aplicados a la educación. Las principales técnicas de adaptación utilizadas en los sistemas educativos inteligentes se heredan de los sistemas hipermedio adaptativos y de los sistemas tutores inteligentes. Entre estas técnicas podemos destacar la secuenciación del currículum, el análisis inteligente de las soluciones, el soporte a la resolución de tareas de forma interactiva en tiempo real, el soporte mediante ejemplos o el soporte a la colaboración de forma de promover el aprendizaje colaborativo. Asimismo, existen técnicas para la adaptación de la presentación de la información en la interfaz del usuario o la navegación adaptativa, brindando información en función de las habilidades o conocimientos de los usuarios. De esta forma, por ejemplo, un usuario novel recibiría menos información que un usuario experto. De los tipos de sistemas inteligentes aplicados a la educación, se destacan los sistemas tutores inteligentes o ITS. Los tutores inteligentes tienen usualmente distintos módulos principales para los cuales se pueden aplicar distintas técnicas de IA. Uno de los módulos principales es el modelo del estudiante, en donde se deben representar el perfil del estudiante con sus características y preferencias de aprendizaje, así como el historial relacionado con la interacción con el sistema y los conocimientos adquiridos en el mismo. Otro módulo importante es el modelo de dominio, con el conocimiento que se desea enseñar. Además, en este modelo se incluye el conocimiento experto de cómo se debe realizar esa enseñanza. Algunos autores incluyen en este módulo las estrategias didácticas que se utilizarían y las actividades a realizar, y otros, dada su complejidad, lo separan en un modelo independiente. Por último, el módulo de interfaz con el usuario también debe ser definido, ya que en el mismo, en esta interfaz, se controlan las formas de presentación del conocimiento y cómo se realizará la interacción con los estudiantes. Los tutores inteligentes han ido evolucionando durante el tiempo, siendo en su primera generación tutores que se basaban en restricciones, en donde el modelo del estudiante debía acercarse cada vez más al modelo del dominio o conocimiento del experto. Estos tutores han evolucionado a sistemas de segunda generación, en donde se realiza un modelo cognitivo de cómo aprende el estudiante y se genera una traza del conocimiento, considerando además distintos tipos de errores del estudiante y que el estudiante pueda tener un conocimiento diferente al del experto. Actualmente, los sistemas tutores inteligentes han evolucionado a sistemas basados en el lenguaje natural e incorporan además información del contexto y de diferentes dispositivos, no solo de la interacción con un ordenador. Como tendencias y aplicaciones actuales de los sistemas inteligentes en educación, podemos destacar la minería de datos educativa, las analíticas de aprendizaje, diferenciadas por su relación, por un lado, en el Educational Data Mining con las técnicas de Machine Learning de la inteligencia artificial y en el caso de los Learning Analytics con las técnicas o métodos estadísticos. También existen los sistemas recomendadores omnipresentes en nuestras vidas que utilizan también las técnicas de minería de datos para realizar estas recomendaciones. Recordemos, por ejemplo, las recomendaciones de Google, de Facebook o Amazon que están ya en nuestra vida cotidiana en la red. También, como aplicaciones de la IA en la educación, encontramos a los test adaptativos que ya han sido vistos en este MOOC y a los agentes conversacionales que, aunque no son nada nuevo, recordemos a Alice, hoy toman forma de chatbots o de dispositivos que tenemos en nuestros hogares como Siri, Cortana o el Google Assistant. Destacaré además como aplicaciones realizadas por universidades españolas al Sistema 7, creado ya hace más de 15 años por la Universidad de Málaga, o al Sistema Inteligente Siena Social, creado por nuestra universidad, la Universidad de La Laguna, ambos libres y gratuitos.
Y como sistemas tutores inteligentes, destacaré al sistema tutor de la Carnegie Mellon para matemáticas y al sistema MathSprint Tutor creado por la Universidad de Massachusetts. Ambos sistemas ampliamente utilizados en Estados Unidos y con resultados excelentes en la mejora del aprendizaje.